Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Buenos días, lluvia buena, veraniega aquí de Ibiza. Estamos unos días de vacaciones en Suiza y aquí os voy a enseñar cosas muy chulas. Estamos en un monte que tiene spa, parque acuático, tirolina, se tiran en la cometa, bueno, espectacular. Y ahora estamos dándole un poquito de caña al dron. Mirad qué pasada de lugar, de verdad, se llama Monte Tamaro. Mirad. Let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Buenas tardes, estamos en Suiza y vamos a subir los dientes de la vieja. Llueve, pero no hace frío. Lo que se nota es la altura, 1500 metros de altura. Shadow.
Llevamos 2 kilómetros con 260 positivos. Todo corriendo, ¿eh? Solo hemos parado para hacer una foto. Vámonos. Bueno, próximo objetivo, aún ya lo sabéis, UTMB. Seguiremos a hacer la maratón. Queda un mesecito y poco. Así que a ver qué tal vamos estirando los entrenos. Pero hoy es un terreno parecido allí. Además también hay barro. Si es un terreno, pues es muy parecido al que nos encontremos allí. Y también la temperatura. Así que a ver cómo nos encontramos cuando salimos de las 2 horas de tiempo. Vamos. Este último tramo hemos ido caminando, este último kilómetro y pico, 850 positivos, ya hemos sacado 36 minutos, 4 kilómetros. Pero bien, porque aguantar corriendo a buen ritmo no es fácil, ¿eh? Así que muy contento. Y a ver hasta dónde llegamos. Aquí no llueve, que aún tenemos 1 hora y media de luz, así que mira, vaquitas para mí. You go to my head, 'cause I know I'm dealing with the devil. But I'm standing with my heart in your hand, and I'm too deep into win this gamble. Pull me towards you, and I can't fight it. My head's underwater. Positivo, pero mira qué bien. Vale, ya hemos llegado. Los dientes de la vieja y diente de la vecchia. Y que menuda pasada, chicos. Bueno, cosas que os quería comentar. Preparar UTMB. Nosotros, como he dicho, venimos a la maratón. La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, tanto mental como físicamente. Y sobre todo, este año, con el tema de la pandemia y habiendo cambiado de distancia, habiendo bajado a distancia más rápida, más cortita, pero más potente, haciendo entrenos a 180, 200 pulsaciones de media, es una burrada. He aprendido varias cosas. Una, saber dosificarme, saber controlarme. Antes me pasaba siempre de rosca. Ahora ya me controlo muchísimo más. Otra de las cosas que os recomiendo para preparar una carrera de este estilo es mirar bien zapatillas, terreno, desnivel. No lo mismo 1000 positivos como ahora que 1000 positivos subiendo y bajando 100, ¿vale? Todas cosas muy, muy importantes. ¿Qué es más cómodo? ¿Mochila o cinturón? ¿Geles o barritas? ¿Cafeína en pastilla o en geles? Todas estas cosas son súper importantes, chicos, de verdad. Y nada, y ya nos vamos para abajo. ¡Vamos! Shadow away.
Vale, entreno terminado. 14 kilómetros con 1100 positivos, 1 hora 40. A 7 y pico de media. Creo que estoy a punto de entrar en pájaro. Justo, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. Contentos, ¿eh? Estamos fuertes, tío, muy fuertes. Mandadme ánimos. Si alguno va a UTMB en agosto, ahí nos vemos, chicos. Un abrazo y no hay dolor. Vamos.